Solo un día duró clausurado el McDonald's de Temuco, que provocó las alarmas luego que un cliente encontrara dentro de su hamburguesa una cola de ratón. A este caso se suma el cierre de dos supermercados, uno en Concepción y el otro en Rancagua, por la insalubridad de los recintos, además de encontrar fecas de roedores en las bóvedas de ambos establecimientos. Luego de público el caso de la aparición de una cola de ratón en una hamburguesa de un local de la cadena McDonald's en la ciudad de Temuco y que obligó a la autoridad sanitaria a cerrar el establecimiento, hoy los clientes se llevaron una nueva sorpresa. Un supermercado Santa Isabel del Mall Plaza del Trébol en Concepción fue clausurado por la autoridad sanitaria debido a una fiscalización por parte de la Seremi de Salud, que encontró feca de ratón además de alimentos vencidos y en mal estado. La inspección se realizó tras recibir una denuncia en el que un sitio web mostraba a través de un video la insalubridad del recinto. Lo más grave es que se encontraron pollos que estaban con fecha de vencimiento en el día de ayer para ser procesados y algunos ya procesados para ser expendidos al público. Frente a esta situación, como ya les dije, se procedió al cierre del supermercado y se inició un sumario sanitario. Sin embargo, esto no termina, ya que horas más tarde nuevamente un supermercado Santa Isabel de Rancagua se le decretó la prohibición de funcionamiento. La medida fue tomada por diversas irregularidades, en las que destacan fecas de roedores, deficiencias sanitarias y estructurales. En las dos sucursales de supermercados podrán reabrir sus puertas una vez que estén absolutamente subsanadas las deficiencias. De no ser así, se exponen a multas que pueden llegar hasta las 1000 unidades tributarias mensuales. En tanto, el local de comida rápida solo estuvo un día clausurado, ya que según la Seremi de Salud, los problemas sanitarios fueron resueltos. Situación que a todas luces preocupa. La capital no queda ajena en estos hechos. Recordemos que en mayo de este año fueron clausurados dos supermercados, uno en Eliodoro Yáñez y el otro en Francisco de Bilbao. Si bien las medidas adoptadas no han sido drásticas como la clausura total, la prohibición de funcionamiento busca mejorar las medidas adoptadas por los locatarios y administración de importantes cadenas de expendio de alimentos, pero que sin lugar a duda prenden las alarmas sanitarias y cuestionan el real funcionamiento de grandes empresas.